Nos encontramos en esta mañana una vez más en el Mega Park con su encargado que nos va a comentar, bueno, no solamente hasta cuándo se va a quedar, sino también cuáles son las posibilidades de que, bueno, la gente llegue hasta su parque, desde qué hora está abierto. Bueno, muy buenos días a la gente de Canal 6. Ya varias oportunidades han venido. Cuando estuvimos en pandemia estaban ustedes aquí también, igual que los medios de difusión, las radios también. Les quiero hacer mi agradecimiento total. Bueno, tengan muy buenos días a todos y Megapark va a estar en esta ciudad hasta el 31 de julio. Si Dios quiere, esa es la fecha máxima. O sea que ya estamos trabajando. El fin de semana hemos podido trabajar, por eso hago mi agradecimiento al señor Camilo, al señor Ricardo y a Rodrigo, a quien le mando Zapata, a quien le mando un gran abrazo por todas las atenciones que tienen con nosotros. O sea que hemos trabajado el fin de semana y mañana ya volvemos otra vez, porque abrimos sábado, domingos y feriado. Ahora, que recuerde la gente, 2:30 de la tarde empieza la función del parque de diversiones. Y tenemos novedades, ¿verdad? Por supuesto, ahora. Llegó, que estaba en Mar del Plata, esta máquina que se llama el Sur, que ya va a estar en funcionamiento el fin de semana, para grandes y chicos. Una máquina muy atractiva, no es peligrosa, van sentados, va girando nomás, o sea que es una máquina para que la gente pase tranquilamente el esparcimiento aquí en el Megapark. Muchísimas gracias. No, agradecido a ustedes otra vez, porque las atenciones que han tenido ustedes con nosotros, no tengo modo de agradecerle a ustedes, al señor gerente del Canal 6, a todas las chicas que están ahí adelante en la atención al público. A todos les agradezco muchísimas gracias por todas las atenciones. Y antes de dar por terminado, les voy a dar entrada para que la sorteen en los noticiosos para la gente. Y le digo que esa entrada es para cualquier juego mecánico. Gracias y que tengan muy buenos días.